Hola chicos y chicas, hoy les traigo un video relacionado a mi cuidado del cabello y todos los productos que uso en un día que vaya a lavarme el cabello. Y bueno, espero que les guste y que más o menos tengan una idea de cómo funciona tal producto que no están decididos a comprar. Y bueno, esta es mi experiencia propia y cómo me han funcionado estos productos a mi tipo de cabello, que es graso. Así que espero que les guste y hasta pronto. Ok, como primer punto, en un día en que yo me vaya a lavar el cabello, supongamos que es hoy, meto la regadera, lo empapo bien de agua y lo primero que voy a utilizar es el shampoo de Herbal Essences de Curvas Peligrosas, que es este. Es el morado y este es indicado para cabellos rizos y ondulados. Yo tengo el cabello ondulado, como ven. Este tiene lavanda fresca, francesa y extracto de jade. En verdad me gustan mucho los productos de esta línea porque huelen riquísimos. O sea, este me gusta, pero he probado el que es para cabellos lisos y el de cabellos lisos huele súper rico, mejor que este, pero este lo compré porque es indicado para el tipo de cabello y en verdad sí sirve bastante bien. Hace mucho tiempo creo que sí, compré todo el set, el acondicionador, shampoo y crema de peinar que aún tengo un poco, que actualmente también las uso para mi cabello. Así que este es un buen producto, así que se los recomiendo. Huele riquísimo, tiene el cabello bastante bien. Este es el primer paso. Y como yo lavo mi cabello, no sé si está bien o está mal, lavo de dos, no, de, bueno, depende. De 2 a 4 veces mi cabello durante la rutina de baño. Quizás primero use este 2 veces para quitar la suciedad y la grasa. Y después vamos al segundo paso, que es el donde yo uso el champú de Tequitali, que como ya vieron en mi review anterior, es libre de sulfato, lo cual te va a ayudar si tienes un cabello teñido a que no se deslave el color, y también te va a ayudar a aportarte brillo, hidratación para cabellos resecos, ya que mi cabello tiende a ser graso acá arriba, pero se reseca en las puntas o en la mitad del cabello hacia abajo. Y me ha servido muy bien. Chequen también la review. Ok. También puede variar también puede variar la secuencia del shampoo, porque primero puedo lavármelo con el de Herbal Essences, después me lo lavo con el de Tech Italy, y o antes del Tech Italy puedo aplicar este pack de Naturaleza y Vida, creo que lo ven ahí, que cabellos negros. De cabellos negros, y este pack de color es bastante económico, más o menos dura 2 lavadas, o sea, una lavada que te hagas hoy y después en otro día que te laves el cabello también te dura, y es bastante económico. Vale $1 en los supermercados aquí en mi país, y es hecho a base de henna y también tiene extracto de girasol, aceite de germen de trigo y ay, se me olvidó.
y de... Ay, me regó. Ok. Y también tiene un filtro ultravioleta para la protección de cal, de los rayos ultravioleta, del sol y estas cosas. Me gusta bastante. Ah, además del champú, este pack trae el champú. Se los voy a ir a porque se me está regando. Trae el champú y la mascarilla, que es el tratamiento color. Este champú y esta mascarilla sirven por si quieres reavivar el color de tu cabello, si es teñido, o si no, agregarle un poco más de color a tu cabello natural. Lo menos mi cabello es natural y no tiene muchos colorantes ni nada de estas cosas. Entonces, es bastante bueno, se los recomiendo. Este es un producto drugstore, así que lo pueden conseguir en cualquier supermercado de su país. Ok, después de eso, después de aplicar el champú de ese o de los que ya mencioné, paso a colocarme el acondicionador, que este se deja, creo que es por 2 a 3 minutos. Te lo dejas ahí, te lo pones en todo el cabello y te lo enjuagas bien. Ese es el tercer paso, cuarto paso más o menos, dependiendo de cuánto shampoo use ese día. ¿Okay? Pero por lo general casi siempre son el de Herbal Essences, el de Tech Italy y el acondicionador, ¿ok? Entonces, esto lo hago una vez a la semana, por lo regular me da lavo 2 veces a la semana el cabello. Y entonces me aplico esta mascarilla Nutri Express de Garnier, de la línea Frutix, y esta es indicada para rizos y cabellos ondulados, en donde tu cabello está mal definido, los rizos están rebeldes, etc. Está aquí para que lo vean. Este es el empaque de mi país, no sé si habrá en otro país será el empaque diferente. No lo sé. Entonces, este es indicado para el antifreeze. Es antifreeze también este producto. Es muy bueno. Dice que aquí, después de 2 veces de su aplicación, tu cabello será más fuerte, más brillante. Y es verdad, huele súper rico también. Esto me cansa bastante. Y cuesta bastante barato, cuesta 4.50 la vez que lo compré, espero que haya cambio, y es de uso diario por si eres de las que tiene el cabello corto y está en proceso de que quiere dejar el cabello crecer. Entonces, si te lo quieres dejar crecer, lo más indicado es que te lo laves todos los días, así estimulas la circulación y los folículos van creciendo. Bueno, esta es una de las mascarillas que uso después del acondicionador, a veces, más o menos. Entonces, este se deja creo que por 5 minutos. Ah, no, disculpen. Bueno, yo los dejo más o menos 2-3 minutos. Aquí dice que después tú te lo pones, entonces tú te lo puedes retirar una vez porque supuestamente los nutrientes te dando una vez en tu cabello, pero yo prefiero a dejarlo como 2 a 3 minutos. Ok, después que ya he terminado mi rutina dentro de la ducha, lo que voy a hacer es salgo, que me seco bastante bien el cabello, y después que me he secado bien el cabello, aún está húmedo, puedo proceder a aplicar la crema de peinar de Italy, Rizzioli, para que las ondas estén hidratadas, más hidratadas, no se
pongan esponjado el cabello o todo feo el cabello, o puedo aplicar las gotas de Tech Italy, que son las Silk System Shine, pero de las gotas, pues. Entonces me puedo aplicar eso, que son muy buenas. Para que vean más detallado lo que tiene, vean el video que está más abajo de este. Puedo aplicar cualquier. Ok, gente, ¿cómo están? Ok, ahora les voy a informar de cómo ustedes pueden aplicar perfectamente sus gotas o sprays en gotas, gotas en spray, o cremas de peinar. Ok, son 4 pasos en total y son súper sencillos. Ok, el primer paso es colocas 2 gotas de tus gotas preferidas, son 2. Si tienes el cabello muy corto, pues rocíles a una, depende. Es una leve cantidad, no sé si la ve. Se ve muy bien. Ok, 2 gotas. Ok, el método de aplicación para las gotas es bastante sencillo. El frizz aparece de la mitad hacia abajo del cabello. Comienza siempre desde la mitad, desde aquí hacia abajo. Entonces, es ahí a donde tienes que colocar las gotas. O sea, de aquí te las pones, te las esparzas muy bien en todo el cabello. Recuerda que también a donde aparece primero el frizz es abajo del cabello. O sea, este es el arriba, esto es abajo. O sea, que volteas el cabello, te los metes muy bien, te lo repartes hasta las puntas. ¿Okay? Y listo. Ok, para aplicar también mejor las gotas, puedes utilizar de los peines o peinillas que tienen los espacios más grandes, o de los dientes más gruesos. Eso, cuando tienes, por ejemplo, supongamos que estos sean gotas en spray, es lo mismo igual si utilizas este producto. La distancia debe estar a como, creo que aquí son como 16 pulgadas, no sé, por ahí, como a esta distancia de tu cabello, porque si lo pones más cerca el producto se va a impregnar mucho en tu cabello, entonces te va a dar más grasa, te va a quedar pesado, te va a quedar grasoso y va a pronunciar que tu cabello se ponga más grasoso más rápido. Entonces lo colocas a una distancia aquí y nuevamente de la mitad hacia abajo y listo. Así que espero que les haya quedado claro. Cualquier duda o sugerencia, me las hacen llegar. Y denle like al video. Así que aquí les dejo aquí les dejo también una lista de gotas que pueden comprar. Pueden ser de el Vive Nutri Gloss, que son de L'Oreal. Lumi Extract de Kerastase, que son muy buenas también. Glass 01 de Redken, Silk Room Serum de Kiehl's, Lumino Construct Serie Expert de L'Oreal Professional. Entonces también están las de Liquid Gloss de Sebastian, las Magic Gloss de Schwarzkopf Professional, Japanese Oil de Magic Touch, que me han dicho como la Silk System de Tech Italy, y la de Lip Control de Technia Art de L'Oreal Professional.
Esas son unas de las ideas de que pueden comprar buenas, buenas y también baratas, depende de las dos, gotas que hay en el mercado y les puede servir mucho. Para si no te gusta sentir la sensación de grasitud en el cabello, porque hay mujeres que no les gustan, pueden usar gotas en spray. Y bueno, como ya le dije, otra opción bastante económica, bastante cheap, son las de Every Strand. Las pueden conseguir por lo menos aquí en Panamá, en los supermercados del país. Así que espero que les haya gustado estos dos segmentos que les he dejado hoy. Y hasta la próxima. Bye.